Seguimos. Un proyecto, están haciendo la propuesta de resarcir con una pensión a travestis y transporteñas. Para hablar de este tema tenemos la suerte de tener en línea a la legisladora del Frente para la Victoria, María José Lubertino. ¿Cómo andás, María José? Bien, muy bien. Dígame. Bueno, mira, te quería consultar qué opinás del proyecto que está impulsando María Rachid para resarcir a travestis y transporteñas en esta suma que llegaría, según lo que dice el diario Perfil, a casi 2.000 pesos, 1.992 exactamente. No te escucho muy bien, no escuché de qué me estás preguntando, discúlpame. Te pregunto qué opinás sobre el proyecto para resarcir con una pensión a travestis y transporteñas de María Rachid. ¿Qué opinás del tema? ¿Para resarcir con una pensión a quién? A travestis y transporteñas. Sí, bueno, yo no conozco el proyecto de la diputada Rachid con gran detenimiento. Por supuesto, acompaño toda propuesta que tenga que ver con las personas trans y te diría que estoy trabajando desde hace mucho tiempo para la inclusión de la diversidad y hemos construido junto con las personas trans una ley de la ciudad que tiene que ver con la prestación salud de las personas trans, que fue aprobada y que ahora esperamos que sea de pronta reglamentación, ¿no? Porque eso todavía no fue reglamentado. Está bien, y es decir que vos estarías claramente a favor de este proyecto. Bueno, estoy a favor de cualquier medida que tenga que ver con más inclusión, con mayor posibilidad de que las personas que han sido discriminadas históricamente tengan más derechos, pero obviamente habría que ver cuál es el impacto que eso tiene y por cuánto tiempo y en qué condiciones, porque yo creo que la idea central no debe ser generar grupos discriminados como categorías especiales, sino lograr que todas las personas tengan los mismos derechos y el mismo acceso a todos los bienes materiales e inmateriales. Y acá me decían en producción que estás en una marcha por el tema aborto. ¿Cómo es? Contanos un poco tu posición. Ahora estoy en un acto de unido y organizado. Estamos creando el nuevo local en la ciudad de Buenos Aires. Marcha por el derecho al aborto va a haber el día 1 de noviembre. Es una marcha que se decidió en el Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en Posadas. ¿Y qué opinas de lo que hizo Macri hace poco con el tema aborto? Bueno, lo hemos dicho, es una barbaridad. Creo que es fruto de las presiones que permanentemente tiene de grupos fundamentalistas religiosos que integran el PRO y que nosotros, por supuesto, resistimos porque entendemos que tiene que haber un Estado laico y nos preocupa y nos ocupa que no se diga que es inconstitucional o que viola el fallo de la Corte el proyecto o la ley que nosotros sancionamos en materia de aborto legal. Es realmente una barbaridad que Macri diga en el decreto que nuestra ley viola el fallo de la Corte, porque es todo lo contrario. Lo que viola el fallo de la Corte es su veto, porque nos vuelve a someter al escarnio de que las mujeres tengan que pasar por un comité de ética, nos vuelve a someter al escarnio de que tengan que pedir la autorización al padre o al violador, en muchos casos cuando se trata de menores de 18 años, y además fija un plazo que es manifiestamente ilegal, por supuesto, porque solamente hace falta los requisitos que la Corte plantea. La Corte plantea justamente que el único requisito que hace falta es el consentimiento informado de las mujeres. ¿Vos crees que es algo permanente como política del macrismo esto de exponer a la gente o discriminar por sus derechos, su aspecto? ¿Crees que esto es algo muy de la gestión? Es una política permanente del macrismo de discriminar, y en este caso en particular de discriminar a las mujeres. La política de discriminación por excelencia es la discriminación de las mujeres cuando
alguien patriarcalmente, sea un político, o sea un cura, o sea un rabino, o sea quien sea, están bloqueando que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su propio cuerpo en un tema tan sensible. Sí, ¿qué tal, María José? ¿Cómo te va? Y mucho más cuando la mujer está embarazada, ¿no? Hay casos, acá hay denuncias de empleadas tuyas que la has echado en estado de embarazo, y también empleadas tuyas que pasadas de peso, que han sido insultadas por vos diciéndole gorda y otras cosas. ¿Qué te parece? Vos no sos macrista, pero ¿qué opinás vos al respecto de esa situación? Me escucho muy bien. Yo estoy en contra de todo tipo de discriminación, se trate de quien se trate, por supuesto. Pero acá justamente dicen que te están acusando a vos de justamente haber discriminado a una persona embarazada y gorda, ¿puede ser? Sí, yo no tengo conocimiento de esas denuncias. Por supuesto que si hay personas que tienen denuncias, vos fíjate que en el debate del aborto me gritaban asesina, alguien lo tendrá que probar alguna vez. Me están sometiendo en este momento a una denuncia de discriminación. Uh-huh. Impugnada, obviamente, por haber dicho los rosarios de nuestros ovarios. Las personas, cuando injurian o calumnian en un marco como nunca se da en Argentina, donde hay libertad de expresión, obviamente pueden decir lo que sea, pero obviamente si alguien tiene algún reclamo lo tiene que fundar en la justicia como corresponde en todos los casos. Está muy bien. Bueno, y con una final. ¿Cómo? Gracias. Pero te... Bueno. Qué lástima. No, sí, bueno, la señora es así, ¿no? Usted la dejó en posición adelantada, quedó bien en Orsay, ¿no? Sí, levantó, sí, sí. Fue de línea, le levantó la bandera. Sí, no, yo justamente quería preguntar por qué le pasan estas cosas habitualmente a María José, ¿no? Que tiene denuncias, o tiene conflictos. Me parece que justo la pregunta que venía era ¿por qué cree que le pasa permanentemente estas cosas a María José Lobertino? Digo que cuando no es por un tema de los rosarios es porque o se saca fotos o porque tuitea además, o porque dicen que le dice a su jefe de prensa fogoneame o decirle que hable mi proyecto. Eso lo escribe ella misma. Es decir, hay veces me parece que ni siquiera es necesario que aparezca la denuncia porque se mata sola. Digo, tiene serios problemas con el tema de lo que es el tema del Twitter. Lo que tiene es también mucha banca política, y eso es lo que también deja muy descubierto a sus empleados. Tiene más de 36 denuncias de empleados. En menos de 3 años ha echado a 36 empleados, y todos de forma violenta, y cada uno de ellos le ha hecho una denuncia. Hay que estar muy bancada para no haberla sacado de su banca. Contradicciones que tiene esta vida, ¿no? Sí. Alguien que lucha justamente contra todo eso y ¿no? Es increíble. Bueno, sí. Pero igualmente no escuchaba bien. Había cosas que no escuchó del todo. Y tampoco le convenía demasiado escuchar.